Muy buenas a todos, aquí Maverick y bienvenidos una vez más a 7 Days to Die Alpha 21, modo 28 días después. Bueno, aquí estamos en el desierto. Ya lo veis. Hoy toca farmeo de esquisto bituminoso y vamos a darle caña porque todo esto nos va a dar una cantidad impresionante de gasolina. ¿Queréis poder usar vuestro giróscopo hasta aburrir? Tenéis moto, tenéis el 4x4. Tenéis necesidad de gasolina para hacer funcionar generadores en vuestra base antihordas con temas eléctricos, cuchillas y demás. Lo vuestro es esto, lo vuestro es el farmeo de esquisto bituminoso, porque de esta forma vais a conseguir, junto a la mesa química, evidentemente, indispensable para poder hacer la gasolina, vais a conseguir todo el combustible que necesitéis para el resto de vuestra vida en 7 Days to Die Alpha 21. ¿Por qué? Pues porque si cogemos un montón de esquisto y lo metemos en la mesa química, evidentemente nos hará falta un montón de madera para ponerla a funcionar, pero prácticamente podríamos decir que vamos a tener combustible eterno. Así que vale la pena dedicar un ratito al farmeo y darle caña a uno de estos depósitos, de los cuales el desierto está lleno. Hay un montón. Ahora, eso sí, claro, necesitamos también combustible para nuestra barrena. Aquí tenemos una barrena de nivel 6 que nos regaló Joel en una de esas recompensas de misión. Bueno, ¿y cómo me gusta a mí minar? Hay muchas controversias, ¿no? Y formas de minado. Hay quien le gusta hacer una mina abierta. ¿Quién prefiere hacer una mina cerrada? Ir haciendo túneles. A mí me gusta hacer una combinación de ambas. El peligro, pues que a veces el techo se te cae encima. Ahora vamos a observar cómo lo estamos haciendo aquí, ¿veis? Hemos metido una columna. Tenemos la suerte de que hemos dado a una zona en la que hay asfalto, ¿vale? Porque es una calle. Se me acaba de joder la barrena. Venga, pues la reparamos y mientras tanto os voy a enseñar... Hostia. Un poco jodido, ¿no? Para salir, me han dicho. Venga, vamos a copiar el bloque y la orientación, evidentemente. Venga, y ahí nos vamos para arriba. Aquí vais a poder ver que estamos... Bueno, hemos tenido la suerte de estar justo debajo. Yo diría que estamos debajo de toda esta zona. Por lo tanto, el techo no se nos está derrumbando. Estas cosas no siempre son así. A veces sí se derrumba. Joder, macho, ya me he roto la pierna. Bueno, roto no, he hecho un esguince. Bueno, lo dicho, pues al final... Lo ideal para mí es ir línea a línea, sin dejar nada de material que se nos escape por las paredes, por ejemplo, ¿no? Es decir, que buscamos el ancho total de la mina y a partir de ahí vamos en descenso. Así no nos dejamos nada. Así apuramos todo el material, lo gastamos todo, lo gastamos, lo cogemos, lo farmeamos todo. Como digo, sin... olvidarnos ninguna pequeña pieza, ¿vale? Una vez hemos terminado todo el piso, igual aquí valdría la pena quitar esto por si acaso. Bueno, y a partir de aquí, pues bajamos un nivel más. Comenzamos con el siguiente nivel y, lo dicho, nos aseguramos que al terminar esto todo el piso esté farmeado en esta altura, ¿vale? Ahí lo veis, no nos dejamos ni un trocito en las paredes. Poquito a poco vamos avanzando con toda la paciencia del mundo. Ya sabemos que a esto hay que dedicarle un buen rato. Por cierto, si tenéis cafés, a veces hay algún... ¿Dónde está mi droncito? ¿Algún beneficio? No, no tenemos café. En el que... Creo que nosotros lo hemos cogido, ¿eh? Si cogiéramos café, estaríamos obteniendo un poquito más de material. Luego también tenemos las gafas de botín. Bono de botín 5%. Igual conviene, pero estas nos dan un 10% de experiencia, ¿vale? Eso también es interesante. ¿Qué preferís? ¿Más botín o más experiencia? Bueno, en este caso yo prefiero experiencia, ¿eh? En este caso yo prefiero más experiencia. Pero podéis elegirlo. Y luego también os podéis tomar una de esas pociones... Que yo diría que tampoco las tenemos aquí. De bono de 10% de experiencia. Vamos a ver. No las tiene él. Ah, mira, sí que tenemos café. Pues venga, nos tomamos un cafetico.
Y no, no las tenemos aquí. Pero si nos tomamos una poción de esas de bonificación de 10% de experiencia, pues aún mucho mejor, ¿no? Aún vamos a ir cogiendo un mayor porcentaje de materiales. Bueno, si os fijáis, todo esto nos viene bien también por la piedra. Siempre nos dan un poquito de piedra. Estamos ya en 32.000 y 59.000 de esquisto, ¿eh? Igual acabamos este piso y ya nos podemos largar, ¿no? Porque pasados los 60.000 es una cantidad ya bestia, pero muy bestia, con la que vamos a tener combustible, como decíamos, prácticamente eterno. Nunca será eterno del todo, ¿eh? Porque lo estamos gastando. Hay que decir también que nosotros en el girocóptero tenemos el mod de reducción de combustible, de consumo de combustible. Eso también es interesante. Pero también tengo que añadir, señores, que nos ha costado mucho de que nos salga. Por lo tanto, es probable, muy probable, que muchos de vosotros me digáis: es que yo no lo tengo. Bueno, paciencia. Todo acaba saliendo. Pero es verdad que a veces hay que esperar más de lo que aparentemente sería lo normal, ¿no? Bueno, seguimos dando caña. Hay una parte ahí también en esta mina en la que tenemos algo de hierro y de pólvora de nitrato, que algo hemos cogido. Pero principalmente lo que nos interesa es el esquisto, ¿eh? Yo creo que acabamos este piso. ¡Wow! El latigazo de FPS. Acabamos esta línea, este piso. Y vamos a retirarnos al Kelly, que hay muchas cositas que hacer. Tenemos que poner a craftear toda esta gasolina, todo este combustible. Pero además hay muchísimas otras cosas que hacer. Teníamos ahí un montón de material en las fraguas de piedra fundiéndose para hacer cemento. Cemento ya preparado. Y estábamos haciendo arena para hacer más mezcla de hormigón, también súper necesaria en la construcción. Ya sabéis que estamos construyendo esa nueva base en Wasteland, tocando los cielos, ¿eh? Una base, no os la perdáis, cualquier vídeo de construcción tenéis por ahí. La verdad es que son muchos, porque nos está llevando tiempo, estamos disfrutando mucho con toda esa construcción. Así que podéis echar un vistazo. Estamos elevando unas columnas que nos llegan al cielo. Mira, pues yo creo que lo que nos va a marcar aquí el límite va a ser la propia gasolina que llevamos nosotros, ¿eh? El giróscopo está lleno, así que no me preocupa para volver a casa. Lo que sí tengo claro es que ya se nos acaba, ¿eh? Por eso nos vinimos a farmear esquisto, porque se nos acababa el combustible, ¿eh? Fijaos que nos quedan mil de gasolina. Un par de recargas, quizá. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Show, show! ¡Ven para acá! ¡Ey! Espera, espera. ¡Que estamos llenos, tío! Estamos llenos. Vamos a soltar unas cuantas cositas. ¿Qué más? Beberemos un poco también. Y esto así ya lo soltamos. Bueno, ya sabéis que si mantenemos la E pulsada, lo coge todo. No hace falta spamear la tecla, como mucha peña hace. Yo soy el primero, que también lo he hecho. Bueno, pues lo dicho, acabamos esto. Es posible, dado que ya me propongo terminar la gasolina que tenemos. ¿O qué? O igual vale la pena guardarla. 69.000. Venga, vamos a darle un poquillo ya para llegar a la cifra de los 70. ¿Eh? Y ahora sí, lo damos por finalizado, ¿no? Y vamos a guardar ese poquito de combustible por si acaso, ¿no? ¿Qué os parece? Venga, ahí hemos superado ya la cifra de los 70. Muy bien, me gusta, me gusta. 71.000, venga. Apagamos el último combustible que le queda. Y lo que no vamos a hacer es recargar, ¿eh? Una vez se acabe, hasta que tengamos más por si acaso. No vamos a repararlo. No vaya a ser que lo necesitemos para cualquier otra cosa. Venga, le damos ahí bien. Bueno, son las 18 y 29 y por momentos aumenta la luminosidad del día. Parece que se hace de día completamente. Venga, listo, señores. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Le hemos dado mucha caña a nuestra mina. Fijaos el asfalto de la carretera, ¿no? O lo que viene a ser el parking del POI. Cómo llega súper abajo, ¿vale? Venga, 16 segundos para ese... ¿cómo se llama esto?
pa, pa. Esto, para el bufo. El bufo que tenemos de él es 15, ¿vale? Bueno, señores, por lo dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo. Y lo dicho, suscribiros, dejadnos un buen like, compartir el vídeo, que todo eso ayuda mucho al canal, a la serie, a los vídeos. Y como os digo siempre, mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. ¡Chao, amigos!